Durante este fin de semana se presentaron cuatro incendios forestales en diferentes municipios del departamento de Antioquia. También presentado ya incendios forestales en algunos municipios, como fueron Bello, Copacabana, Barbosa y Santo Domingo, donde en el curso del fin de semana se destruyeron más de 2 hectáreas, afectando pues de esta manera el ecosistema y también pues creando contaminación en el ambiente. Hasta el momento, según lo expresó el director del DAPAR, John Freddy Rendón Roldán, no se han presentado daños materiales ni hubo pérdidas humanas en estos incendios forestales. No hubo problemas en las estructuras ni en las viviendas, ni se puso en peligro la vida de las personas, pero igual pues ya estamos activando todos los CLOPAD, los Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres del departamento, para que se creen planes de contingencia, porque en la medida que se siga reproduciendo el verano, pues ya se van a invertir la problemática del invierno, ya se va a convertir eso en problemas por los incendios forestales. Algunas recomendaciones deben ser tomadas para prevenir esos incendios forestales ocasionados por el fenómeno de la Niña y el calentamiento global. Bueno, las recomendaciones fundamentales es decirle a la gente que no hagan hogueras en sitios donde potencialmente se podrían causar incendios, que no hagan esos paseos o sancochos de olla que hacen en el campo, prendiendo fogatas y fogones para cocinar los alimentos, porque estos son focos precisamente que podrían en determinado momento causar los incendios, que no apaguen colillas o no las tiren en sitios secos donde podrían causar los incendios por el pasto seco. Tampoco que arrojen vidrios y tipos de elementos de estos que se pueden causar a través de la reflexión, pues es el recalentamiento produce incendios también en determinados sitios. Entonces, Por otro lado, el DAPAR envió un mensaje a todos los comités locales de prevención y atención de desastres para que activen los planes de contingencia.